Creo que é unha cousa moi problemática cos visitantes que hai por aquí, ademais o escándalo que forman cos bastós, cos cánticos, que non lle importa a hora que sean, nin quen o que poda pasar. Claro, eu son dos que o sufro, esas cousas, e me parece que esa forma de vir petando, que levantan a acera, que estropean as calles, que... Ademais, diante dos albergues, a veces a cantidad de colillas, de historias que hai. Os señores que teñen estos locales e teñen estos establecimientos que se comprometan a facer limpieza e mantenimiento da acera, polo menos na súa parte, e que arreglen todo, vamos, porque por aquí a veces non hai forma de pasar. Cos charcos, cando se desfai isto no inverno, cos charcos que hai, cando levantan estas lousas, coincidimos moitos en que efectivamente son parte da culpa, non toda a terán eles, pero parte da culpa ten esos bastós que son de ferro, son de tal, que estropean isto e que nós pagamos as consecuencias. O que me parece que o poñen máis ben por un negocio, ou sea, por ganar un diñeiro e nada máis, que se pode perder igual, sí ou non, pero igual no Obradoiro tamén te meten un dineral porque te sobais o teu tal, entonces pois sí que podes dormir, con tal de ganar algo para comer, pois a xente tira para diante. Ou se vivo en San Marcos, entonces pois paso por aquí de compras que vou para a plaza, pero non, a mí nunca me molestaron. Lo que creo es que se está creando más competencia. Eso es bueno, sobre todo para el peregrino, que es el que recibe el servicio. Eso provocará que los que no den un buen servicio pues tendrán que cerrar seguramente. Va a ser malo para algunos establecimientos, que no, pero va a ser malo para los que no den el servicio que tienen que dar, yo creo. Hay mucha demanda y mucha oferta, pero está todo cubierto, entonces que no lo ven normal, bueno, puede ser que no lo vean normal, pero está ahí.